porquería. Hermano, yo no sé qué pasó el otro día, a nadie le importa tu vida. Yo vine acá para transmitir esta energía. Y todavía sincero, me da igual lo que diga este compañero. Si rapeas y no le pones temero, metes el flow que todos los batalleros. Todos los batalleros, porquería. Mano, no eres real, por eso es que vine a transmitir mi energía. ¿Qué te importa si mis problemas los cuento hoy día? Si los cuento hoy día, dime a ti, ¿te importaría? Dime a ti, ¿te importaría? Entonces no lo preguntes hoy día. Ay, hermano, tú cuídate la trampa, que esta cosa a cualquiera le encanta, y también de mi garganta. Yo no cuento toda mi vida porque la gente luego no aguanta. Esta mierda sí es santa. Pero hermano, ¿qué chucha te pasa? Si hace rato vete pa' tu casa, yo estuve carreando CJL hasta la Rambla. Sigue, sigue, sigue. Mira, estuve carreando de CJL a la Rambla. ¿Qué sabes tú, mano? Yo también me he ido carreando hasta en bus, hasta Oxapampa. Yo me he ido de viaje. Si no cuentas tus problemas, no cuentes tu vida. Entonces te contradijiste en el anterior patrón. O sea, estás contando tus problemas a la movida. Última. Sí, pero hermano, ¿por qué no eres constante? Ves que tampoco nadie quiere escucharte, hasta se acaba el parlante. Hermano, tú te fuiste a Oxapampa, pero qué chucha, ahora tú vas a mandar de nuevo pa' tus pampas. ¡Bien! De 3, 2, 1, réplica. Hermano, qué asco de patrón, qué asco de patrón, que voy a dejarte así sin ninguna opción. Igual no me importa su opinión, porque sé que no votan por mí porque solo le pagué 3 soles. Me pagaste 3 soles y qué importa su opinión. A mí sí me importa tu estado de condición. A mí sí me importa tu opinión. Me importa escuchar tu comentario y yo darte la razón. Hermano, por favor, por supuesto, tú sé honesto. Me enfoco en mí, no en el resto. Por supuesto que cuentas la trabada como clavada. Para mí no es nada, tú déjate de huevadas. Yo también me dejo de huevadas, pero prefiero escucharte y reírme a carcajadas. Chivo lo ensalada, prefiero trabarme. No, yo no prefiero hacer ese tipo de huevadas. Mando huevada con huevada, yo prefería trabarme antes de eso porque no has dicho nada. Hermano, por favor, cambia ese look, que después de esto vas a pedirme el IG y hasta el Facebook. ¿Por qué cambiaría de look? ¡Qué chiste! Cambiarme de look, hacerte caso, sería muy triste. Te enseño y pupilo, no me cambio de look, mira, fíjate, este es mi estilo. Pero se ensucia, yo ando con astucia. Con la gente a veces te presiono con angustia. No sabes tú de esta tierra sucia. Tú andas de Reebok, pero yo de Colombia. ¡Última! ¿De Colombia, idiota? ¿Y qué importa? A ver, de mi estilo, no me importa la ropa. No me importa la apariencia. Mata, idiota, la importa lo que por mi riaca sale la boca. ¡Tiempo! ¡Puras facts! ¡Puras facts! 2, 1...